nuestros hermanos policías, nos duele. Nos duelen las bombas que le mandan a nuestros niños, a nuestros hermanos. Nos duele la injusticia. Nos duele la intolerancia. Nos duele que se rían los que tienen y que lloren los que no tienen. Nos duele que humillen los blancos, pisoteen a los humildes, pero este es el tiempo del perdón. Tal vez en esta noche hay alguien en este lugar que su padre es policía. Tal vez hay una persona que tiene un familiar que es policía. Hay alguien aquí que tal vez tiene un hermano que es policía, un familiar que es policía. Puedes levantar tu mano. Allá atrás, acá, tú tienes un ven por favor, venga. A nombre de la iglesia, queremos pedirles perdón por los insultos. Policías, perdónenos. Hermanos militares, perdónenos por las piedras, los insultos. En el nombre de Jesús les pedimos perdón. Perdónenos. Porque hay un odio reprimido. Pero hoy queremos ser libres. La Biblia dice que los que conocemos la verdad, y solo la verdad nos va a hacer libres. Quiero pedirles, hermanos queridos, ustedes que están a través de las redes, los que estamos aquí, levantemos nuestras manos. Levantar las manos significa dos cosas: que con nuestras fuerzas esta situación no va a cambiar. Levantar las manos significa que nos rendimos a Dios, que nuestro país está en las manos de Dios, que estas medidas están en las manos de Dios, que no es con ejército, que no es con palos, que no es con bombas, que no es con muertes, es con el poder del Espíritu Santo. Nos rendimos a Dios esta noche. Levantar las manos también significa que a pesar de lo que estamos viviendo, hoy nos sentimos victoriosos. Levante su mano. No hay pobrecito Ecuador. No hay me duele Ecuador. Ecuador es un país bendito. Es un país victorioso. Declaramos con nuestra lengua y nuestra boca que Ecuador se levanta, que Riobamba se levanta, que Chimborazo se levanta. Levante su mano. Hoy bendecimos a esta tierra bendita, tierra de valles, de frutos, de ríos, de puente, donde fluye bendición. Hoy bendecimos Ecuador. Gracias, porque primero el perdón, las religiones se han congregado, y después la bendición. Nos olvidamos de religiones para doblar rodillas, para pedir la paz para nuestro Señor, país. Hoy bendecimos a nuestro presidente. Romanos 13:1 dice que bendigamos a nuestras autoridades. Hoy bendecimos al señor Moreno. Hoy bendecimos a sus ministros. Dale sabiduría, Señor. Y perdonamos en el nombre de Jesús toda ofensa, toda mala decisión. Lo perdonamos en el nombre de Jesús, de lo más profundo de nuestro corazón. Perdonamos a sus ministros. Pero que cambie. En el nombre de Cristo. Pero que cambie. Nos vamos a levantar, nos vamos a levantar, nos vamos a levantar de esta, con fuerza, con victoria, más fuertes que nunca. Todas las cosas ayudan para bien.
Se profetizó que venía un terremoto, pero no era un terremoto físico, era un terremoto espiritual. Gracias, Señor, por este momento difícil, porque nos permite reunirnos en el centro de Riobamba, en el Parque Histórico Maldonado. Aquí, hoy, la iglesia de rodillas, levantando sus manos, derramando lágrimas, nos levantamos como iglesia victoriosa, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu.